Buenos días a todo el público que está aquí. Qué bueno que el medio ambiente sí les permitió a algunos llegar, a otros no. Vamos a empezar con esta primera conferencia de las jornadas. La doctora Nora Guzmán Ramírez es quien la va a impartir. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS. Actualmente ella está realizando su sabático. Entre sus líneas de investigación se encuentra el enfoque de la gestión social de los recursos naturales, así como los conflictos y acuerdos que generan alrededor de este tema. Dentro del marco del estudio de caso en la línea de trabajo, realiza investigaciones sobre el manejo comunitario del agua, el bosque y, por ende, sobre las disputas por esos recursos. Lo anterior con el objetivo de comprender las lógicas sobre las cuales se establecen las relaciones sociedad, naturaleza y cultura para establecer puentes de comunicación entre diversos actores. Ha publicado diversos textos, entre los que destaca el titulado Gestión Social de Recursos Naturales y Ciudadanía, Los discursos del agua en la escuela, Conocimiento y organización en la gestión de recursos, experiencias en regiones rurales de México y alternativas y transformaciones en el manejo de recursos naturales, entre otros. La conferencia que nos va a presentar es Agua y Comunidad. Le cedemos el uso de la palabra porque ella venía preparada para una exposición muy amplia. Gracias. Buenos días. Primero quiero agradecer a la doctora Elizabeth y a la doctora Elisa. Con Elisa y Eloisa. La invitación, de verdad, es un placer trabajar con el CIDUR. Siempre que me invitan, saben que no estoy ocupada. Para ellas. Entonces, de verdad es un placer compartir con ustedes, compartir con los colegas. Espero que las reflexiones que voy a hacer sean de su interés. No voy a presentar en este caso, por lo general presento algunos estudios de caso de trabajo en las comunidades. En este caso lo que voy a hacer es una reflexión alrededor de mi trabajo en las diferentes perspectivas y cómo desde las comunidades se puede, se observa el agua o cómo se maneja el agua. Y este sería como el eje central sobre el cual voy a trabajar en esta presentación. El título dice Trabajo, Agua y Comunidad, pero es Agua y Comunidad. La otra fue más como una cuestión del trabajo que se realiza alrededor de ellos. Trabajo, yo trabajo, Agua y Comunidad. era un poco el título que estábamos pensando. Bien. Uno de los primeros elementos, una de las primeras líneas que quiero trabajar es la concepción que existe de agua como recurso natural. O sea, siempre se plantea que el agua ha cambiado, que no hay que verlo como recurso natural, que hay que verlo como un recurso más complejo. Pero aquí la reflexión que quiero hacer es, desde las comunidades, ¿cómo se observa? ¿Cuáles son las diferentes perspectivas con las cuales las comunidades han observado el recurso? Bueno. Como recurso natural, yo veo que son varios elementos que están presentes en este análisis que hemos hecho y cómo las comunidades pueden observar. Estas variables que yo coloco son acceso, control y distribución. Creo que son los tres principales elementos que las comunidades trabajan con respecto al recurso. O sea, desde la perspectiva del acceso. O sea, hay una visión en torno a cuál es el agua a la cual se puede acceder. La primera que se empieza a trabajar es el agua superficial. De hecho, hay una visión muy clara y diferenciada a nivel de las comunidades en torno al agua superficial y el agua subterránea, donde si yo utilizo agua superficial, no, pero es que no hay problema porque estoy utilizando es el agua subterránea. Ya hay esta visión muy disociada en torno a las dos visiones con respecto al agua. Y esto hace que de una u otra manera, cuando la gente trata o disputa el agua, mucho de que sea agua superficial o sea agua subterránea, salga este conflicto. O sea, no, es que nosotros no estamos utilizando la misma agua que ustedes. Están utilizando otra agua totalmente diferente. Entonces, esta es una de las variables que se tiene al momento del manejo del recurso, cómo se subdivide y cómo. ¿Por qué? Porque principalmente el acceso superficial fue un acceso mucho más rápido o fue el primer acceso que se da y después con el desarrollo tecnológico se empieza a hacer el acceso al agua subterránea, pues que se empieza con los pozos artesianos, se empieza con este tipo de cosas, pero con este tipo de tecnologías, pero el agua superficial hay un acceso más directo. Después de esto, con el desarrollo tecnológico y con la apertura de otros sistemas, se da el control del recurso, y eso es algo que todas las comunidades han tratado de mantener, el control del recurso. Siempre se pensó que era muy difícil controlar el agua, y siempre se pensó que era muy difícil que la gente pudiese
acapararla, ¿no? Porque pues el agua está fluyendo. Pero lo que nosotros nos hemos dado cuenta con el tiempo es que apoderarse del agua y monopolizar el agua cada día es más fácil a través de los desarrollos tecnológicos. Cuando la gente dice el agua está escasa, nos va a faltar el agua, yo pregunto, ¿a quién? ¿A quién le va a faltar el agua y para quién va a ser escasa? Porque no podemos, cuando hay ciertos discursos que dicen que hay una escasez en el mundo, yo dudo de esa escasez porque es una parte de la población la que tiene escasez de agua y otra parte de la población que tiene muchísima agua. Y ahí entra el tercer punto, que es el de la distribución. La cuestión, la diferencia entre escasez e inequidad. Una cosa que siempre he dicho es que para mí el problema no es de escasez, sino es de inequidad del recurso. Nunca va a haber agua suficiente para todos. ¿Por qué? Porque va a haber unos que siempre van a querer más. Entonces, en esa perspectiva, es un problema de distribución del recurso. Por ejemplo, como el hambre, también considero que entra dentro de esto, en el sentido de que se dice que hay hambre en el mundo porque no hay alimentos, entonces hay que producir más, pero pues se supone que hay una cantidad de alimentos que se están desperdiciando. En este caso, en el agua también tenemos este tipo de situaciones. Entonces encontramos, por ejemplo, grupos que pueden acumular, si uno piensa en el desierto, veamos cómo los árabes han transformado de ser sociedades transhumantes a ser sociedades sedentarias con una utilización de agua mucho más alta de la que antes tenían, transformando todas las costas, transformando, o sea, tienen condominios, con albercas, con todo, que antes eso no formaba parte de las prácticas de la zona de desierto. Entonces empiezan a cambiarse estas prácticas, empieza a crearse una inequidad, pero también aquí este problema de la distribución va asociado a una situación que después veremos y es otras visiones que existen sobre el recurso. Entonces, como que estas son las tres variables sobre las cuales yo comienzo a trabajar y comienzo a ver cómo las comunidades empiezan a trabajar el acceso, el control y la distribución de un recurso. Como que son los tres elementos principales que me permiten a mí estructurar un eje alrededor de cual, cuando veo el manejo de un recurso, miro cuál es el proceso de acceso, de control y distribución, que son como los tres elementos importantes a la hora de la disputa del recurso y que son las que generan el conflicto sobre los recursos. Ahora, ahí viene el segundo elemento que empieza a jugar un papel importante, que es el agua como recurso productivo. Esta agua como recurso productivo parte esencialmente de cuáles son los usos que en las comunidades se les da al agua. Entonces, estos usos principalmente en las comunidades que es importante, sobre todo a partir del desarrollo de la producción comercial de alimentos, es el agua para riego. Y es el parte de esto que decía, o sea, es un acceso al agua, el riego lo que permite es el control sobre el recurso y es de ese control sobre el recurso a quienes se les puede distribuir y a quienes no se les puede distribuir. Yo creo que el riego es de las primeras tecnologías que se utiliza que garantiza el recurso a unos sectores y a otros no. O sea, que prima sobre algunos individuos. ¿El riego qué tiene? El riego tiene que el agua se prima para aquellos que son regantes. Y es cuando se empieza a hacer la primera decisión, donde empiezan a dejar a ciertos sectores fuera. Entonces, por ejemplo, cuando se encasquilla o cuando se encementa un canal para riego, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de privilegiar un usuario y es el usuario final, que es el regante. ¿Qué pasa con los árboles que están alrededor? ¿Qué pasa con los animales que están allí? ¿Qué pasa? O sea, si uno empieza a ver cuáles son los principales problemas que tienen los canales, exactamente son los problemas de muertes de animales silvestres, sobre todo aquellos que tienen que son terrestres, ¿no? Los que tienen que meterse a los canales para tomar agua y después ya no pueden salir. Entonces, en ese sentido, el riego constituye una forma de acceso al recurso muy controlada y elimina a otros grupos también desde la perspectiva de que le estamos dando un uso muy claro que es riego. O sea, ¿qué pasa con los que tienen que tomar? O sea, no estoy diciendo en este caso que sea malo, sino no estoy hablando ni buenos ni malos, sino estoy hablando de formas de discriminación en el uso del recurso y cuando se discrimina el uso del recurso, ¿a quién se privilegia? Ahora, recuerden que después de la Revolución Mexicana, uno de los elementos importantes fue la producción agrícola como uno de los ejes del desarrollo. Pero la producción agrícola no se podía dar sin el uso, solo con el uso de la tierra, sino también con el agua. Entonces es cuando el proyecto Callistas empieza a hablar de un proyecto del riego muy amplio
y un riego muy grande para todos, o sea, el gran proyecto del norte. O sea, ¿quién necesitaba riego? ¿Quién necesitaba más? Pues las zonas desérticas, las zonas que... Pero fue un proyecto, así como se fue construyendo la nación, un proyecto donde el proceso de tecnologización, el proceso de desarrollo era igual para todos. Entonces, los grandes distritos de riego, pero también en el centro encontramos pequeños distritos de riego, porque también se empieza a implementar la tecnología. Mientras, por ejemplo, se utilizaban las terrazas y otras tecnologías para el uso del temporal, para la producción agrícola, el desarrollo de la producción comercial fue el que implicó necesariamente esta utilización del riego. Entonces se empiezan a implementar ciertas formas de uso como formas generalizadas. Ahorita, por ejemplo, es muy difícil pensar en producción agrícola sin pensar en riego. O sea, y se empiezan a generalizar y se empiezan a tomar como ley, se empiezan a tomar como cosas del deber ser. Y el problema con el recurso agua es que hay muchos deberes ser. O sea, el deber ser de que la debemos cuidar, el deber ser de que no debemos gastar, el deber ser de que nos vamos a quedar sin ella. O sea, hay como demasiadas cosas y no se discuten las particularidades culturales que han construido esto y de las particularidades, sobre todo a mí me preocupa, de la inequidad en la distribución del recurso. Ahora, bueno, hablando de tecnología y mirando la tecnología, las formas de adaptación tecnológica que, por ejemplo, nosotros vamos encontrando, lo de los canales fue muy importante en la revolución. Sin embargo, esta ocupación del espacio, nosotros estamos encontrando que hay nuevas tecnologías que empiezan a desarrollarse para la apropiación y distribución de este recurso y que de una u otra manera tienden a ser cada día más excluyentes. Por ejemplo, el caso de las mangueras, que es uno que yo presento mucho porque lo he trabajado en la zona de los Altos de Morelos, en la zona de Tetela del Volcán, pero ustedes también lo encuentran en la zona de Tetela del Monte, ya lo hemos encontrado en la zona de Guerrero. ¿Por qué? Porque la manguera, a diferencia de los canales, se permite cambiarlos constantemente. Un canal tú lo haces y ahí queda, pero una manguera la puedes mover de un lado para otro. Entonces la manguera implica una tecnología que te permite excluir más. ¿Por qué? Porque todo lo que va con la manguera es muy difícil que otro acceda. O sea, de hecho, ellos dicen que tienen problema con ciertos animales que pican las mangueras y sacan y generan chorros de agua. Pero es muy difícil, he hablado con expertos en aves y dicen que es muy difícil que estén haciendo eso, que más se debe a otro tipo de, debe deberse a otro tipo de factores. Entonces, uno encuentra que la gente empieza a generar, una porque es muy difícil el terreno a través del cual tienen que atravesarlo y que sería difícil tener canales. Sin embargo, ese no es un factor determinante porque lo que nosotros hemos encontrado en la zona es que hubo canales a través de túneles que atravesaban las cordilleras. Pero ¿qué es lo que hace con estos elementos tecnológicos? Tratar de apropiarse del recurso de manera más rápida y de manera más excluyente. Ya. Lo que nosotros nos parece, bueno, es mi visión, puede ser muy discutible, los avances tecnológicos cada día tienden más a excluir a los usuarios que a incluirlos. O sea, a ser más, o sea, los usuarios tienden a ser, a acaparar más y el usuario que puede obtenerlos limita más el uso del recurso a otros. ¿Sí? Uno puede ver cómo la gente, en la medida en que se desarrolla, por ejemplo, los teléfonos, entonces antes era todo el mundo en el mismo teléfono, ahora cada uno tiene su teléfono. El Wi-Fi antes se podía compartir, ahora cada uno tiene su Wi-Fi, no necesita el... O sea, como que cada día la tecnología nos lleva más a esta cuestión del proceso de exclusión del otro. Entonces, en este uso de las tecnologías y en este desarrollo que en realidad permite el proceso de apropiación del recurso agua y la transformación de ciertos paisajes, nosotros lo que vamos encontrando es exactamente que, por ejemplo, cada manguera que nosotros tenemos aquí significa un grupo diferente que se está apropiando el recurso. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grupos que están atravesando por el mismo sitio en lugar de ser un canal que se distribuyera entre 17 grupos de personas que tuvieran que hacer el mantenimiento y que tuvieran que cuidar el espacio todos ellos. Entonces cada uno se preocupa por una manguera. Por ejemplo, en este caso cada grupo tiene de 7 a 30 personas. O sea, lo mínimo que hay es más o menos 7 a 30. Si hubiese alguien que tuviese la posibilidad económica de meter una manguera solo de la comunidad, lo haría y no incluiría a los demás. Pero aquí tenemos entonces, viene el otro uso que compite con el uso de riego.
el uso de los otros usos más importantes dentro de las comunidades que empiezan a competir con el uso de riego, que es el uso público, urbano y doméstico. No estoy hablando de la municipalización del agua, porque eso es otra cosa totalmente diferente, sino estoy hablando a nivel de usos, esta disputa que existe. Y entonces, este uso principalmente es el del uso doméstico. Este uso doméstico lo encontramos que actualmente uno, bueno, la mayoría de gente dice Zapac o dice otras, pero yo creo que los que viven en Santa María saben que hay otros sistemas, como el Tepeite, y que los maneja la comunidad, o los que viven en otro tipo de fraccionamiento saben que existen otras formas del agua. Entonces, cuando dicen, es que Zapac es corrupción, Zapac no da agua, algunos nos preguntamos, ¿y qué? ¿Cuál es el problema con Zapac? O sea, ¿quieren volverlo un problema de todos los de Cuernavaca cuando es un problema de un sector de Cuernavaca que se abastece de Zapac y que quiere monopolizar el abastecimiento a toda la ciudad? Muchos de los sistemas de agua que sobreviven, sobreviven más a la resistencia que tuvo Zapac de incorporarlo que al hecho de que Zapac no los quiera incorporar. Tepeite es un ejemplo exactamente el que se maneja con Santa María de resistencia del control del Estado para el manejo del agua de uso doméstico. O sea, el Estado se supone que debe garantizar el agua a toda la comunidad, pero las comunidades no necesariamente confían en el Estado para garantizar este tipo de recursos que se puedan llegar hasta sus comunidades. De hecho, lo que nosotros hemos encontrado es que los manejos comunitarios funcionan mucho mejor que los manejos estatales. ¿Por qué? Porque los que manejan el recurso son los directamente afectados con el acceso a él. Entonces, por ejemplo, esto es la laguna de Zempoala, y no sé si muchos saben que de la laguna de Zempoala llega un manantial que se llama Las Trancas, que abastece a Huitzilac y a los fraccionamientos que están Calle Gaguala y Monte Casino. Y estos movimientos, sistemas son manejados por las propias comunidades a través de concesiones que hacen con agua y que tiene un pozo de almacenamiento y desde allí distribuye. Casi la tecnología, bueno, lo que yo he podido comprobar en algunas situaciones es que la tecnología que usan muchas comunidades es más avanzada que la que usa Zapac. O sea, los sistemas de Zapac tienen cierto atraso, por ejemplo, para detección de situaciones de robo de agua, piratería del agua, mientras que en las comunidades lo detectan más fácilmente porque ven al vecino, usted está utilizando más agua y usted solo tiene una toma, ¿y por qué puede? Entonces le abren ahí donde está ese vecino y se dan cuenta que abrió otra toma que no debió haber abierto. Entonces, como que el control sobre el recurso tecnológicamente, en situaciones como las nuestras, donde todavía el acceso a la tecnología es muy limitado, también hace que el control sea limitado. Pero donde el control es social, funciona muchísimo más el control social que otros tipos de control. De hecho, he encontrado en comunidades donde el comité del agua, el comité que maneja el agua, controla políticamente a la comunidad, aunque no tenga ningún puesto político. El ayudante municipal tiene que decirle al comité del agua que por favor convoque a una asamblea, porque los que no asisten a la asamblea tienen que pagar una multa o les quitan el agua. Y entonces la forma en que todos asisten cuando se tiene que hacer algún tipo de estas reuniones es exactamente a través del Comité del Agua. Y el poder del Comité del Agua es mucho más alto que estas autoridades. Entonces, el elemento es que el agua se convierte también en un elemento de uso público, pero también de control. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de cada uno de estos usos, son un grupo de poder. O sea, los del riego tienen un grupo de poder, los del agua doméstica tienen un grupo de poder, y todos estos grupos alrededor de ellos, uno diría, pues ellos manejan solo el agua. No, colocan diputados, quitan diputados, colocan ayudantes, quitan ayudantes, colocan a veces hasta presidentes municipales en algunas comunidades. Entonces, se convierte en un elemento que voy a tratar al final, a ver si alcanzo, la parte del control político, pero voy tratando ahora que es un recurso político. Aunque se use económicamente para la producción, o aunque se use económicamente para lo público, urbano y doméstico, constituye un recurso político. Y la verdad es que para mí es la forma en que lo estudio, o sea, como recurso político que tiene que ver con el control y que define la distribución. Pero aparte de esto, dentro de las comunidades el agua no es, o sea, el proceso no es simple, no es así. Bueno, lo estamos dividiendo así por la cuestión de la exposición, pero la verdad es que a la vez también es un elemento. El agua es un patrimonio cultural. Sobre todo en comunidades donde el agua es un elemento de cohesión social y es un recurso político fuerte,
los elementos de patrimonio cultural se vuelven más fuertes. ¿Por qué? Porque como elementos simbólicos ayudan a legitimar el hecho de que tengan control sobre el agua. Entonces, una fiesta del agua no es solamente un acto religioso, sino es un acto de reafirmación de poder sobre el agua y de posesión sobre ella. La fiesta más conocida y que más se realiza en nuestras comunidades es la del 3 de mayo. Disculpen, no sé si ustedes han asistido a alguna del 3 de mayo en el Tepeite o en Tete. Entonces, como el 3 de mayo en algunas sociedades urbanas ya lo han empezado a hacer como una fiesta de la cruz y desaparece el agua. Pero en comunidades tradicionales todavía sigue siendo una fiesta del agua. Lo que he visto en mis observaciones etnográficas es que muchas comunidades, si usted no hace la fiesta del agua en las zonas donde accede al recurso o en las zonas visibles de que ese recurso es suyo, el agua tiende a ser expropiada y apropiada por otro. Entonces, pero también significa la capacidad de convocatoria que tiene el que maneja el recurso. Si yo, que soy el presidente del agua, o yo, que soy el líder del grupo del agua, convoco a la fiesta del 3 de mayo y no logro hacer una gran fiesta, eso significa que no tengo legitimidad con el resto de la comunidad. Y si no tengo legitimidad con el resto de la comunidad, me tienen que relevar. Entonces, muchas veces lo que se hace en estas fiestas es que, por ejemplo, el Tepeite lo realiza el ayudante municipal. Y un atractivo de la ayudantía para que la gente vaya es hacer una comilona allá en el Tepeite. Entonces, la gente va por la comida, pero de todas maneras lo que reafirma es su capacidad de llevar a la gente hasta allí. Ahorita, por ejemplo, hay una transición muy importante allí porque el Tepeite ya no está siendo suficiente para toda la comunidad. La gente dice, es que ya no hay agua en el Tepeite. La verdad es que hay dos factores. Ya no hay agua en el Tepeite, ya no escurre la misma cantidad de agua, pero también es porque ya se está poblando más arriba y están sacando agua, y por el otro lado, porque aumenta la demanda en Santa María. El número de las urbanizaciones y de todo esto que está saliendo en el Tepeite, pues digo, en Santa María es mucho más alta y el Tepeite ya no tiene la capacidad para darle a tantas personas. En este sentido, lo que nosotros encontramos entonces es que todo este tipo de actividades que desarrolla la gente implica una articulación con sus modos de vida, con sus saberes y prácticas que ellos desarrollan y con mitos y ritos que constituyen parte de este patrimonio cultural, pero que forman parte del proceso de cohesión y que les permite legitimar la apropiación sobre el recurso. Y el último sería el agua como recurso político. No solamente porque el agua se constituye, como les estaba diciendo, en una ubicación de poder, sino lo que nosotros hemos venido encontrando últimamente es que las formas de organización que se dan alrededor del agua, como son comités de agua, juntas de agua o algún otro tipo de estas organizaciones, pueden desaparecer el agua, pero no desaparece el comité. O sea, el comité sigue existiendo. Entonces, mientras está el agua, el comité finca su existencia y legitima su existencia a partir del manejo y control del recurso. Y cuando desaparece el agua, el grupo finca su cohesión y mantenerse a partir de la lucha por volverla a recuperar. Entonces, con agua o sin agua, ellos existen. Y muchas veces, aunque el elemento que los mantiene articulados y el elemento que les permite a ellos continuar dentro de este proceso y continuar con el manejo del recurso, sea el agua, en realidad hay muchos otros elementos que están alrededor de ellos, como es mantener una clientela política, como es el mantener cierto control sobre el territorio, como es contener otro tipo de elementos, pero el agua siempre será un elemento legitimador del proceso organizativo. O sea, nadie discute cuando alguien dice no pongas la carretera porque hay un daño ecológico. Si usted dice no pongas la carretera porque nos están pagando muy baratas las tierras, todo el mundo va a decir, ay, qué mezquinos, no quieren ayudar al progreso. Pero si dicen hay un daño ecológico, la gente dice, ah, sí, hay que apoyar porque no podemos acabar con el planeta, ¿no? O sea, el fin último es detener la carretera, pero lo que importa es el motivo sobre el cual lo están haciendo. En este caso, por ejemplo, de este grupo que vemos aquí, dice usuarios y productores asociados a la cuenca del río Cuautla. Cuando uno escucha del río Cuautla, siempre escucha por el problema de la termoeléctrica y el hecho de la apropiación del agua de la termoeléctrica, ¿no?
Entonces, pero lo que uno no sabe es que alrededor de esto, ¿por qué se puede colocar allí y por qué no se ha solucionado el conflicto? Porque hay muchos grupos de interés y porque no solo hay un grupo que está interesado en el agua de allí, no es solamente el gobierno con la termoeléctrica. Hay muchas organizaciones que quieren tener el control del recurso y la cuestión es con quién se asocian para seguir manteniendo ese control. Y como les digo, si lo importante no es tener el agua, sino representar el recurso, pues si se acaba el agua no hay problema. Entonces, hay muchas organizaciones alrededor de este río. Hay un consejo de cuenca, hay una organización de productores, hay la organización reconocida por el Estado, que es Asurco, que es la que maneja el módulo. Entonces, y lo que también encontramos es que la mayoría, este no es un caso aislado, sino que la mayoría de las fuentes de agua tienen este tipo de disputas alrededor de ella. Entonces, ¿por qué es tan complejo el problema? Porque el recurso es observado desde la complejidad, desde diferentes ángulos, dado que es un elemento, todos decimos, es que es un elemento vital, nadie puede vivir sin el agua. No, si nos acostumbramos a vivir con el recurso, el problema es de cantidad. O sea, tal vez nadie puede vivir sin agua, somos en la mayoría agua, pero la cuestión es, ¿cuánto es el mínimo que podemos aceptar para poder sobrevivir y con cuánto estamos sobreviviendo, ¿no? ¿Cuánto? La necesidad es construida, la necesidad no es algo que existe per se, sino cada uno construye las necesidades. O sea, yo creo que para ninguno de los que estamos aquí, tener un Lamborghini es una necesidad. Pero si nosotros fuéramos parte de la realeza, supongo que tener un Lamborghini sería una necesidad porque eso forma parte del estatus que nos representa, ¿no? Tal vez aquí tener, entre los investigadores para muchos, estar en el SNI es una necesidad, para otros no lo es. Para los que es una necesidad, pues nos estresamos y de todo, y nos da tos y de todo, y alergias. Bueno, muchas gracias por su atención, mi mamá. Agradecemos a la doctora Nora Guzmán su participación, su exposición. Yo creo que deja varias ideas muy, muy interesantes. Una, si cuidamos o no cuidamos el agua, porque dice que agua hay, pero que algunos la vamos a tener y otros no, y creo que nosotros somos de los que a lo mejor no la tenemos, ¿no? Entonces, creo que lo que viene es el uso político y luchar por ella para que no nos la quiten. Me da la impresión de que por ahí un poco podríamos reflexionar sobre la exposición de la doctora Guzmán. Abrimos un espacio para algunas preguntas, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o alguna reflexión en torno a esta exposición tan interesante. ¿Podrías comentar un poco más, Dios, mi ignorancia, sobre el Tepeji? Sí, Tepeji. Tepeji. Uh-huh. Bueno, el Tepeji forma parte de la cuenca. Bueno, el Tepeji forma parte de la cuenca del Chalchihuapan. Ese nace en la parte alta del Chichinauzin hacia el estado de México, ¿no? Y desde hace, como dicen aquí, de los tiempos pasados, desde los tiempos inmemoriales, no, pero desde más o menos desde que habitaron el lugar, se empezó a utilizar esta corriente. Lo que pasa era que era una corriente de agua que llegaba hasta la zona sur. Y posteriormente, hacia inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, se empieza a traer el agua a través de canal para regar las huertas de Santa María, o tal vez en la colonia se empieza a utilizar las huertas de Santa María y también para el agua potable. Entonces este es un sistema que empiezan a crear la comunidad y que lo empieza a manejar la comunidad. De hecho, la línea principal de Tepeji bajaba por la calle Nacional. Actualmente ya no tiene esa distribución clara, pero sí bajaba por la Nacional. Y de hecho lo que hemos encontrado allí es que el sistema no solamente es una forma de distribución del agua, sino es una forma de pertenencia a la comunidad. Entonces le dan una toma, si te aceptan dentro de la comunidad, aunque no te llegue agua, tienes que pagarla. Muchas de las personas que viven allí, que son de otros fraccionamientos, tienen una toma de Tepeji y tienen, aparte de eso, otro sistema de abastecimiento de agua. Entonces, de allí empezaron a distribuir las aguas al poblado de Santa María, se distribuyó hacia la comunidad, tenía esta línea principal, que siempre fue como el recorrido, cómo se desarrollaron los pueblos, un recorrido principal, una zona principal, y a los lados otros salían los ramales secundarios. Allí
empezó a crecer la población, entonces cada toma empezaron a distribuirla entre cada una de las familias que estaban, los hijos de las personas que estaban allí. Entonces, de una sola toma estar abasteciendo a una familia, ahora abastece a 3-4 familias, pero solo pagan una toma. Ese es uno de los problemas que tienen, por ejemplo, en el Tepeyte, es el problema de la construcción del padrón de usuarios. O sea, porque en realidad no tienen claro cuántos son los usuarios que hay allí. Entonces, cuando empezó a escasear el agua, se hizo lo que siempre ha tenido la política hidráulica en México desde Porfirio Díaz, porque no cambió mucho, sino cambió de nombres, porque los mismos ingenieros que estaban con Porfirio pasaron a la etapa postrevolucionaria a hacer la infraestructura hidráulica del Estado. Y empezaron a construir grandes obras para la distribución, para el control y la distribución del recurso. El principal era controlarlo para distribuirlo equitativamente, supuesta, en esta situación. Entonces empiezan a distribuir el recurso a través de una presa que les construyen a mediados del siglo XX y ahorita en el año 2000 algo, ya como 2005, 2006, les construyeron una nueva presa para más arriba para ir controlando más el recurso y tener más abastecimiento. Ahorita en este momento también tienen menos agua todavía, pero quien maneja el agua es el ayudante municipal y ellos son quienes se encargan del mantenimiento de los canales y quienes se encargan de la distribución del recurso en la zona de Santa María. Buenos días. Se me quedó muy grabada su última diapositiva, que dice el agua recurso político. Perdón por mi ignorancia, pero ¿nos podría platicar un poquito sobre cómo va el asunto de las tendencias que había sobre la privatización del agua y las leyes que estaban por hacerse a favor de eso? Me quedé ahí, no sé si usted tenga algo más de esa información o una actualización. Sí, tengo entendido, bueno, de hecho el CIVI participó en el foro por la Ley de Aguas Nacionales que se estaba construyendo actualmente y que daba mayor posibilidad a los, que lo que se quería detener era que se diera mayor posibilidad al capital privado de hacer uso del recurso. En realidad es parte, o sea, para mí es parte de un proceso de tratar de hacer legal y poder dar la lucha legal por el recurso y porque se convierta en un derecho humano. Y eso significa que ningún individuo podría quedarse sin el recurso desde lo legal. Sin embargo, para mí es muy clara la disociación entre la ley y la ejecución de la ley. Y lo que yo encuentro, o sea, es que no hay, no estoy diciendo que no se dé la lucha, pero sí, se tiene que dar, pero que no hay una aplicación, o sea, hay muchas leyes, muchísimas leyes, y no se aplican. Y ustedes saben que se aplican de forma casuística dependiendo quién es el que tiene posibilidad de hacerlo. Y nosotros lo que encontramos, por ejemplo, es que hay mucha apropiación del recurso de forma privada, independientemente de que, o sea, yo creo que la ley lo que va es a determinar que no haya un proceso de monopolización del recurso por grandes empresas, pero la apropiación del recurso de manera privada se está haciendo constantemente y se está haciendo de manera individualizada en la medida en que se construyen pozos y se dan pozos, se construyen en la medida en que la gente se apropia del recurso en sus zonas. Por ejemplo, han visto que están los canales de riego, sin embargo la gente saca mangueras, las mete para regar sus jardines. Entonces, en determinado momento estás haciendo una apropiación de un recurso individualmente sin tener en cuenta al otro. Para mí eso forma parte de un proceso de privatización. Lo que pasa es que lo que se entiende en la ley como, o lo que se maneja como proceso de apropiación es este proceso de monopolización que hacen las grandes empresas. Y un poco es para tratar de controlar ya lo que se está haciendo con las mineras, no permitir el fracking, no permitir la apertura de pozos como los que ya tiene Coca-Cola, que ya se apropia de una gran parte y después no la vende embotellada o la venden los refrescos, y de otro tipo de apropiaciones que se dan a través de las, del uso de tecnologías. Para mí la cuestión es el mejor uso, mayor posibilidad de acceso a la tecnología, mayor posibilidad de apropiación del recurso. Es como si yo tengo sierras y tengo camiones, tengo mayor posibilidad de acceder a de llevarme el bosque. Si yo tengo auto, tengo mayor, por ejemplo, mayor posibilidad de ir a apropiarme de la producción de una zona. O sea, es como que ese tipo de cosas donde la regulación no se da por la convivencia ni la construcción de una ciudadanía ni el reconocimiento de la necesidad del otro, sino de la incapacidad que tengo para apropiarme el recurso. O sea, no me apropio de más agua, no porque no quiera, sino porque no puedo.
Y ese es el problema de toda esta disputa. A mí me molesta mucho cuando la disputa está más entre quién puede y quién no puede, y no desde el reconocimiento del otro y el derecho del otro, que yo creo que es más hacia lo que va la ley. Y entonces, en esa construcción de ciudadanía y en esa construcción de que los individuos debemos respetar la norma, no porque es la norma, sino porque es una forma que me permite a mí la convivencia con el otro. Entonces, ahí creo que va la diferencia entre esta lucha que se da con la ley, pero también la necesidad de construir una sociedad diferente, donde los recursos sean vistos como parte integral del proceso, pero también como algo que debe consensarse con el otro para acceder. ¿Sí? No es que yo no te mato por temo, así como diría Sofía de la Cruz, no me mueva a Dios para quererte el cielo que me tiene prometido, ni aquel infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Creo que es una máxima muy interesante, porque es la cuestión de no matarte, no porque tenga miedo a la cárcel ni por miedo al infierno, sino porque reconozco el derecho que tienes tú a vivir también. Que lo que me detenga sea eso. Que cuando yo no contamine, lo que me detenga sea no la esperanza de que mis hijos tengan agua, porque no van a tener, sino la conciencia de que no debo contaminarla porque hay otros seres que también la necesitan. Esta expectativa, o sea, todos estos eslogan que dice cuida el agua para tus hijos, cuida el agua para tus nietos, yo digo, la verdad, a mí nadie me garantiza que mi hijo va a tener agua si él no la pelea, por más que yo la haya peleado, ni por más que yo la haya conservado. ¿Qué quiere decir? Que la que yo conserve no se la va a apropiar otro y lo va a dejar a él sin agua. ¿Sí? Yo lo que creo es que más que estar en lo que tenemos que construir es esta idea de que la gente tiene que respetar el recurso por el derecho que el otro tiene al recurso. Es el principio fundamental es el reconocimiento del otro, no el reconocimiento del recurso ni la conciencia. O sea, porque eso de la conciencia suena tan fuera y abstracto que la verdad es que todos tenemos conciencia. Y por eso lo que nos lleva a que nos apropiemos de las cosas, la conciencia de que el otro se las va a quedar y mejor yo me las quedo, ¿no? Entre que, como cuando le pide rebaja al artesano y entonces dice, entre que se la lleve un gringo y la lleve barata, mejor me la quedo yo que soy mexicano, ¿no? Perdón para los que... Una, pero es que hay dos manos, ¿a quién se la damos? Ahorita en el café podría ser. ¿Sí? Sí, porque estamos sobre el tiempo y la jornada y el espacio está también limitado. Bueno, ya vimos que ahora sí ya aprendió la ponencia, lo cual nos da muchísimo gusto porque es el objetivo de estas exposiciones. Y entonces, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario y del CIRIF también, le damos un reconocimiento a la doctora Nora Guzmán Ramírez por su participación en la conferencia Trabajo, Agua y Comunidad en esta segunda jornada sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Muchísimas gracias, doctora. Gracias.